¿Salió algún 100? A ver. ¿Salió algún 100? ¡Oh! ¡Salió un 100! ¿Dónde? ¡Salió un 100! ¿Dónde? ¿Ahora? No sé, lo tengo acá de... ¡Gente, salió un 100! ¿Este se va maxeado? ¿Puede ser? ¿Puede ser que se haya maxeado, Bomber? Para Doski, 275 el CP. ¡Gente! ¡Salió el 100! ¡Miquita, mirá! ¿Lo maxeamos? ¿Vos qué decís? Sí. ¿Se va maxeado? Me sale 500 lucas. ¿Me las gasto? Vamos. Y bueno, vamos a buscar otro. Vamos a encontrar a Plus para que no me lo atrape. ¿Por acá, supuestamente? Encontraría por acá. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y vamos a empezar el videito con el... Genesec. Vamos a hacer un Genesec así del ping-pong. El día de hoy es el community de Gooper. Perdón por la ausencia, gente, acá en los videos. ¡Alfred! ¿Qué hace, papá? ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Llegó el Alfred, muchacho. Llegó el Alfred acá. Y vamos a entrar al Genesec. ¿Lo hiciste vos? Sí, rapidísimo. Al toque, ¿no? Estreno el equipo. Estreno equipo, exactamente. Me compré un micrófono, gente. Me compré un trípode nuevo. Bueno, nada más. Me compré el micrófono y el trípode. Y más adelante se viene la cámara. Contento, lo estamos estrenando acá en el Parque Rivadavia, que hay banda de gente como siempre. No hay mucho que acotar, así que vamos a esperar que pongan todos el botón de listo, porque ¿para qué tiene el botón de listo si no lo usan? Vamos a hacer el Genesec, gente. Y bueno, como les decía, perdón por la ausencia de videos acá en el canal y ausencia de blog. Ya hice un video al respecto sobre eso. Se los dejo por ahí para que lo vayan a ver si quieren. Vamos a volver de a poquito, así, con unos vlogs, tranqui. Aparte, con el micrófono nuevo, estrenándolo. Estoy contento, así que quiero grabar. Ya bajó lo que es el Genesec, muy facilito. Vamos a ver si sale Shiny, porque este lo tiene en mi secundaria, pero yo no lo tengo. Tuvimos de amistad con Sergio Cernan, muchas cositas, como siempre. Y sale Shiny... Nah. ¿A vos? ¿Shiny por ahí? A ver, pero vos sacaste Shiny. Ah. Ahí está, ahí quedó, muchachos. Ahí quedó bien ese, a ver qué tan malo es. Ahora era 100, ¿viste? ¿Te imaginas? No, malísimo. Bueno, gente, ya saqué de toda la familia de Gooper. Ya terminé el community de yo. Ya no tengo más nada que hacer. Ya cumplí mi misión aquí. Y algo que me estaba contando acá el señor Alfred es que vine re contento porque había sacado, lo publiqué en Twitter antes de llegar acá en el colectivo, había sacado este Gooper XXL para poner en los concursos. Llego y me encuentro con esto, gente. Miren esto. Concurso de Squirtle. La decepción. La traición, amigo. ¿Por qué concurso de Squirtle? Porque no. Podrían haber puesto cualquier otro Pokémon. Podrían haber arreglado el tema cuando salió el Growlithe, que hubo problemas, por eso lo cambiaron, por eso lo cancelaron, digamos, ¿no? Que cuando salió Growlithe, Growlithe de Hisui, había errores ahí con el tema de la altura, el peso y tal, qué sé yo. Entonces, bueno, dijeron, vamos a cancelarlo. En vez de arreglarlo, no, vamos a cancelar y vamos a poner cuarto, ñanti. Así que nada, me guardo mi Wooper para otro momento. Jugando muy chill el día de hoy, community day, demasiado chill. Estoy acá en la panchería de Isabela, acá en Parque Rivadavia, y voy a comer un panchito porque la verdad que no comí nada, tengo hambre. Les voy a mostrar lo que vine atrapando de momento para PvP. Saqué este Wooper, más o menos bueno aparentemente, este también puede ser bueno, y saqué este Shiny también, posiblemente bueno. Así que más tarde los voy a valorar y veré qué onda, pero de momento voy a abrir acá unos regalitos que tengo para subir de amistad, subir con este muchachón. Vamos a abrir las marks que yo le avisé, espero que haya tirado huevo. Ari, acá está. Le abrimos el regaluti, subimos a nivel 4, volvemos a poner acá, subir. Y vamos a subir con Kata, subimos. Vamos a subir con Juaco, subimos. Vamos a subir con Maxine, vamos a subir con Prince. Y ya con eso subimos unos cuantos puntos de experiencia el día de hoy. Bien, gente, ya, miren, ya tengo una banda de Shiny, ya no estoy grabando casi nada. Estoy como más disfrutando el día, que es un día hermoso el día de hoy. Estoy acá hablando con los Kumpas. Estamos de pan. Pan, estamos Nico acá también. Se vino acá al Community Day. Y miren, gente, banda de Shiny atrapé ya. Muchos atrapó la pulsera, muchos atrapé yo. Pero vamos a poner acá varios colores. Saqué dos seguidos encima. Tengo todo esto Shiny. ¿Para qué quiero más Shiny? No lo sé. Es una broma, ¿verdad? Miren, este que no se lo mostré, lo publiqué en Twitter, pero no lo publiqué en ningún video. Y es el Cubone, gente. De otra vuelta me fui a farmear con Shiny Kingo, un saludo hermano para vos. Y le digo, mira, este Cubone va a salir Shiny. Pum, toco y salió Cubone Shiny, hermoso. A ver si, no, Roque, andate, no quiero saber nada con vos. Por suerte arreglaron el tema de los grupos, ya tenemos los grupos activos. No sé si se enteraron, pero si ustedes hacían grupos, básicamente el grupo se crashaba. Terminaba la primera misión, después te aparecía una misión que decía capturar 100 Pokémon, creo, una cosa así. Y después de avanzar ahí, se tildaba el juego directamente y no te dejaba hacer absolutamente nada. De hecho, me pasó
salí a farmear Team Rockets en el evento de los Rockets y shiny, miren. ¡Oh! Buenísimo. Salí a farmear Rockets, hice grupo y después el grupo me crashó el juego y no pude jugar los Rockets, básicamente. O sea que salí a caminar una hora. Pero bueno, que no se quiere quedar este, vamos a tirar una ultra. Igual yo ya tenía Whopper de sobra, tenía caramelo de sobra. Está jugando más la pulsera que yo. Miren, gente, los caramelos que tengo ya, 5 lucas de caramelo. Tenía creo que 4, publica en Twitter. Así que entonces, a mí en lo personal, lo único que quería era un poke bueno para PP, que ya más o menos salieron algunos. Salió este Whopper, más o menos. Salió este, más o menos. Este, más o menos. Bueno, yo dude, nada que ver. Este que posiblemente bueno puede ser. Y este que se pasa, gente. Este de ese bueno, pero miren, 1515, no puede ser. Vamos a seguir caminando por acá y vamos a ver, sale algo interesante, lo mostraré. Miren, muchachos, se abrió un huevo de 5 kilómetros. A ver qué sale. Un Lickitung. Bueno, ya no me interesan los Lickitung porque ya maxea el mío. Ya lo tengo maxeadito, así que no pasa nada con ese Lickitung. No pasa nada. Tenemos el bonus de incubadoras, que bueno, tendría que sacar este bonus de acá. Ahí se completamos la misión también con Alfred. Estamos completando misiones a pleno. ¿Qué le quita Alfred para hacer ahora? Tirar fotos de slot. Estás sola. Está a pleno, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, papá! Chicos, este video, para que lo sepan nomás, para que ustedes lo sepan, está muy, demasiado improvisado, ¿eh? O sea, hoy llegué acá, llegué tarde encima, no preparé nada. Iba a hacer otra cosa, pero lo quería hacer antes de que empiece el Community Day. Llegué más tarde que el Community Day, así que no lo pude hacer. Pero bueno, lo importante es divertirse siempre en un Community Day. Siempre pasándola bien, como dicen acá los muchachos. ¿Cómo la están pasando? Habría salido shiny, habría estado espectacular, ¿eh? Che, bueno, voy a aprovechar, ya que estoy en faceta de grabación, voy a completar esta misión que tengo acá, desafío de nivel 48, para que me den estos 3 pases, que lo quería hacer grabando. Y tengo 3 pases más. Tuki, 4800, 3 pases. Y Willow, que no nos interesa lo que nos dice Willow. Pasan cosas con Willow. No me quemé. Tenemos también un cebito acá para reclamar, que por fin avancé en la misión de Jirachi. El otro día me salió el último Keklion. Y ahora en nivel 48 tenemos que hacer capturar 480 Pokémon normales, ganar 14 incursiones y dar vuelta fotodiscos en Poképaradas 14 días seguidos. Bueno, prácticamente se hace sola esa misión. Después, bienvenida del equipo, estamos ahí en la 3 de 4. Investigación magistral, bla, bla, bla. 4 de 6. Y esta, como no puse nunca más a dormir la pulsera, está ahí colgada. La tengo que terminar, pero no la uso. Y tengo todavía la heroicidad valerosa. ¿Esa cuánto tiempo tiene esta misión? La voy a completar ahora, ya que entonces fue. Vamos a completarla. No sé cuándo fue esto. ¿El año pasado? ¿Cuándo fue lo de la heroicidad valerosa? En la temporada de los héroes. Ah, el héroe naciente, sí. Ahí fue. Bueno, en esa temporada fue la de esta. La heroicidad valerosa. Un Charmander. A ver, ¿salió bueno? 15, 15, 13. Bueno, ya tengo el 100 maxado igual. Vamos a continuar con esta misión que nos pide acá la señorita Candela, que hace con sus movimientos gestuales con las manos. Sin ataque cargado, súper eficaz. Dar más poder un Pokémon 10 veces y combatir con recluta del Team Go Rocket. Fácil. Si no le voy a hacer hoy, la voy a hacer en otro momento. No sé cuándo la voy a hacer. Gente, voy a hacer un intercambio acá con el señor Alfred. Le voy a pasar un Piplup. No, Pupli no. Piplup. Piplup Shiny. ¿Este puede ser? Sí, le paso este Piplup Tranqui, que me lo pidió. Él me va a dar un Sprezzle, que tenemos ahí en intercambio especial. No es con suerte, por supuesto, pero miren cómo lo robo a Alfred. Me va a salir con suerte 100. Que Alfred me pasó ya en su momento para registrarlo el Sprezzle Shiny en principio. No, no salió con suerte y tampoco salió bueno. Pero, uy, tengo que ponerle Kumpa a este, ¿no? Vamos a hacerlo ahora, ¿no? Ya que estamos, para, vamos a ponerle Kumpa. Vamos acá al Paumo, vamos a ir hasta acá abajo, cambio de compañero, vamos a poner el Sprezzle. Chao, Pami, nos vemos. Ponemos el Sprezzle, signo de pregunta, te elijo a ti, y usamos el incienso diario, pimba. Y ahora nos vamos al Sprezzle, pimba, y vamos a evolucionarlo y registrarlo, muchachos. Vamos a registrar al Aromatize, se llama, ¿no? ¿Este? Creo que se llama Aromatize. Y acá les enseñé un truquito, si no lo sabían. Una vez que evolucione, ¿no? Esperen un segundo. ¡Fua! ¡Qué facha! Miren, gente, si tienen un Pokémon con un nombre y quieren volverlo al nombre original, digamos, lo único que tienen que hacer es borrar el nombre, ponerlo sin nombre y ya tiene su nombre original de fábrica. ¡Che, es muy fachero, Alfred! ¡Es recontra facha el Aromatize este! ¡Fua! ¡Me encanta! ¡Me encanta Aromatize! ¡Me encanta! ¡Está muy lindo! Gracias, Alfred. No salió más nada interesante, la verdad. No sé si salió alguno para PP. Este 10 de CP, a ver. 3, 13, 15. Podría ser bastante bien. Este también podría ser. Este, epa, 1, 15, 11. Yeah, boy. Genial, completamos acá otra misioncita. Vamos con la 8 de 30 desafíos de misión. Reclamamos las recompensas. Se me cansa el brazo, gente. Y tenemos acá 8 de... No veo nada en el sol, gente.
¿Cómo está? Bienvenida al equipo este. 8:30, después vamos a capturar 30 Pokémon tipo eléctrico mientras estás en equipo. Bueno, no están saliendo Pokémon eléctricos, así que no lo vamos a hacer eso. Pero vamos a volver a poner el Paumi, más que nada porque lo quiero evolucionar. Y tengo que caminar 25 kilómetros con él. Y hoy es el día para caminar, así que vamos a volver a poner al Paumo. No le da ni comida porque no me interesa subirlo a nivel a este. ¿Ya ves si algún shiny de por acá? Este no, tampoco. Bueno, nada, gente, seguimos caminando. Muy de pana. ¿Cómo que me encontré? Distraído, estaba el Bomber Boy. Miren esto encima. Niantic. No lo entendería. No lo entendería nunca, muchachos. No sé. Reclamé una recompensa y ahí quedó, muerto. ¿Ya está grabando? Sí, está grabando ya. Chau, gente, me voy a Mendoza. ¿Por qué lo dice tan brusco? Se nos va de este canal, se nos va de mi vida, se nos va de todos lados, no lo vamos a tener más. Al Bomber Boy. Pero acá estamos disfrutando unos buenos tereré con el señor, con miqueitas, con el mini Bomber también, comiendo papita a pleno. No, no. Mirá cómo toma tele. ¿Toma tele el mini Bomber? Sí. Vamos, mini Bomber. Y ya está, ya me voy a quedar acá sentadito, queda media hora de Community Day. Demasiado chill, lo jugamos. Che, esto que ton, ¿no? Sí, no. Uy, esto que ton. Mira un Quagsire ranking 18. Bueno, gente, miren esto. Saqué unos cuantos para PvP interesantes y los voy a evolucionar ahora ya que estoy. Saqué el ranking 18 de Upper de Yoto. De Yoto. Sí, señor, ranking 18. También tenemos este Upper que es ciento y pico el ranking. Lo evoluciono porque es shiny. Para registrarlo y por si me pinta usar el shiny, uso el shiny en vez del otro. Igual el otro es mejor de IV, pero para tener uno con mega cuerno y uno con otro ataque. Che, retan que son aparte este bicho, para PvP. Ahí está, registrado Clotsider. Ranking 11. 11 lo pusieron. Fuá, si amigo. No me equivoco, es 11. Si querés chequearlo. Está facha, Che, me gusta. Oh, mirá, no sabía tener. Me gusta Clotsire. Y vamos a evolucionar este, que es el comunacho, pero es ranking 26. Vamos a hacer un mate mientras evoluciona acá esto. No, un mate no, perdón, un tere. Voy a sacarlo, gente. Ya estamos en noviembre. Se viene un verano intenso, intenso, intenso. Cheta falla también el comuncito. Y me agrada mucho. L63 Shiny, también vamos a evolucionarlo. Aunque este sí ya lo tengo registrado. Yo ya tenía Whoopers, ya tenía Quagsire, tenía Caramelo. Creo que lo dije en el video. Tenía todo ya. O sea, jugó más la pulsera que yo, básicamente. Ahí está Quagsire, ranking 63. ¿Y qué más tenemos por evolucionar? ¿Salió algún 100? A ver. ¿Salió algún 100? ¡Oh! ¡Salió un 100! ¿A dónde? ¡Salió un 100! ¿Dónde? ¿Ahora? No sé, lo tengo acá de... ¡Gente, salió un 100! ¿Este se va maxeado? ¿Puede ser? ¿Puede ser que se haya maxeado, Bomber? Para Doski, 275 el CP. ¡Gente! ¡Salió el 100! ¡Miquita, mirá! ¿Lo maxeamos? ¿Vos qué decís? Sí. ¿Se va maxeado? Me sale 500 lucas. ¿Me las gasto? A ver, ¿me da tu 500 lucas? ¿Me gasto 500 lucas? ¿Me gasto 500 lucas? Y dale. Y me gasto 500 lucas. Ya está. Ya está. Ya fue, ¿no? Ya está. Y lo vamos a probar en PvP, gente. ¿Se fue maxeado? ¿Está mal? Y entonces tengo que poner el segundo ataque también. Ya fue. Mira, ahí encima quedó. Disparo lodo, guacola, roca afilada. Espectacular. Mirate. Se fue maxeado, gente. Se fue maxeado así de la nada. Qué grande la GoPro, muchachos. Ya hay un Maru Guagdalola allá en el raid. Claramente no voy a hacer un Maru Guagdalola. No sirve. Si te acompaño por los loles. Chicos, las facturas. Te vengo tirando un tip para que consigas más este rato. Lo estoy haciendo. Hoy sí, reclamé va. Ayer. Reclamé ayer medio ya. ¿Lo recibiste? Sí, los dos. ¿Se viene el tip? Gente, se viene un tip. Pero se viene un tipazo, un short dentro de poco. No sé cuándo, gente. No sé. ¿Podemos decir algo? En algún momento. Puedes decir algo, pero es para. ¿Puedo decirlo? Sí, porque vos fuiste el que me proveo el dato, entonces hace el anuncio si querés. Es un tip para pase premium diario. Pase premium diario premium, o sea, totalmente gratis, por si queda la duda, y que ya se va a venir. Capaz se viene con la ayuda del Bomber, no sabemos. Hoy, como pueden ver, gente, estamos muy de pana, ¿eh? Hoy estamos así en la nuestra. Ahí saqué la facturita para la tarde, para despedir al Bomber Boy. Chau, Alfred, cuídate. Nos vemos, Alfred. Hasta la próxima. Y la ve a Cami y decirle que sí, que venga para acá, vuelva a Cami. ¿Qué onda? Se perdió Cami, gente. En un momento la vi como por ahí y en un momento desapareció. No sé dónde está. Se nos fue. Voy a hacer Maruba, gente. ¿Vamos a acompañar al Bomber? Vamos a acompañar al Bomber, gente. Vamos a despedir al Bomber Boy y lo vamos a ayudar, ponele, a hacer el Maruba, la gente. Todo el pase del día. ¿Más de pana? Más de pana imposible, Community Day de hoy. Estaba hablando para. Acá el celular estaba hablando, nada que ver. Vamos a poner todo listo. Che, va a estar difícil esto. Va a estar complicado, boludo. ¿Ves que le ganamos?
en 10 segundos. Chabón, somos 7, boludo. Estamos re flacos, me parece. Che, miren cómo me hicieron subir al Quasire, ¿eh? ¿Cuándo lo voy a usar? Ahora lo tengo que aprovechar en la 2500 cuando vuelva. Porque ni siquiera está la 2500 como para decir, bueno, lo uso. Encima yo 2500 no juego. Pero bueno, ya que lo armé, vamos a tener que usarlo, gente. Es así. Tenemos un directo de 2500 acá para vamos. Y por cierto, hablando de los directos, no estuve haciendo directos estos días. Hoy domingo que estoy grabando esto en el Community Day, básicamente. Y si esto te lo van a estar viendo en la semana, obvio. Pero hoy domingo no hubo. El domingo pasado no hubo directo. Porque me voy a ver escape, gente, de acá, de Community Day. Me voy rajando por el Luna Park. Pero bueno, a ver, mirá, me va a salir shiny por lo menos. A ver, Bomber, vamos. No diga. Uno, dos, tres. Nada. Bueno, vamos a atraparlo y vamos volviendo para el spot donde estábamos. Y ya quedan, ¿cuántos minutos? 13 minutos de evento queda. Tranqui chill. Nada del otro mundo. 100. Lo maxeo. Casi. Lo maxeaba, ¿eh? ¿Tenés los caramelos? Sí, maxeo. No tengo los caramelos. Que ni quería. Che, gente, encima miren esto. Me salió un 0-15-15, un cherubi. Es el ranking 1 de la Copa Chica. Que no me gusta la Copa Chica, pero bueno, es el ranking 1. Para algo lo voy a usar. En algún momento lo usaré, o quizás no, o lo evoluciono, que quede con el ranking que quede para la Liga Super. Aunque creo que tengo cherry. Ah, tengo ranking 11, gente. Ni me acordaba, ni armado lo tengo. Lo tengo subido, pero no armado. Este tengo armado. Ah, es que en un momento se usó cherry. Ah, Bomber, ¿vos te acordás? En un momento fue meta. No sé si meta. Ahí, top 10, ni ahí, pero sí era muy bueno Cherrim. Ahora bueno, quedó muy atrás. Ya acá estamos, gente, volvemos al spot. Ahí está. A ver, Miquelitas, ¿qué carta sacaste? Mostrá ahí. Corbin ahí. Para el team. Para el Steel Wings. Este es el emblema de nuestro equipo, gente. Y ahora doradito. Espectacular, ¿qué más? A ver. Colmilargo, no lo conozco. ¿Qué más tenemos, Miquelitas? Este, Calyrex. Tenemos por acá. Tenemos más acá. Un Rusted Shell. un escudo rústico. ¿Qué más tenemos, Miquelitas? A ver. Este, no llego a ver. Un Anilipe. Ah, esta es la otra evolución de Prime. ¿Qué más tenemos, Miquelitas? Este es un Miraidon. ¿Qué más, Miquelitas? Este, otro Miraidon. Bien. ¿Qué más tenemos? Rebabrum. Tampoco lo conozco este. No sé ni de qué generación es. Este Arcanine, ¿no? Este Arcanine, papá. Míralo. Qué pachero que está. Este, a ver. Colmilargo otra vez. Otro más. Tenemos este, no sé cuál es. Mabostiff, gente, miren lo malote que es. Re malo. ¿Qué más por ahí? Houndoom. Y ahí tenemos. ¿Qué es, cuál es, Miquelitas? Herradoda. Esas fueron todas. Y después, bueno, hay muchísimas cartas más. Estas fueron las nuevas, ¿no? Bien ahí. Muy bien, Miquelitas. Tome, señor. Muy buenas, ¿eh? Bien ahí. Te felicito. Miren lo que consiguió el Miquelita. Miren esta belleza. Mírenlo, un buen quiebre. A ver si caminé ya los kilómetros con el Tommy. Este no, 19 kilómetros, ni siquiera llegué a los 25 todavía. No caminé nada hoy, muchachos, nada. Pero nada de nada, ¿eh? Muy poquito. Se suponía que iba a ser el evento de eclosionar huevo. A mí me da exactamente igual. Yo sigo opinando que ese bonus de evento lo tienen que poner en los días de eclosiones, porque acá no sirve. Tienen que dejar el de polvos, el de experiencia y el de caramelos, quizás. Para los community day, me parece. Pero para estos días, el de eclosionar huevo, super mega me. ¿100? 86 PC. ¿Común? Sí, vamos para aquel lado. ¡Salud, Shiny! Vamos. Al final, después de subir el 100 que tenía, me maxeé un 100 en Oki, porque pintó maxearlo. Y bueno, vamos a buscar otro. Vamos a encontrar a Plus para que no me lo atrape. ¿Por acá, supuestamente? En teoría, por acá. 86, acá está de cebo. Acá está. Acá, al lado de la pokeparada. Ahí por entre medio de la pokeparada, por ahí más o menos. Ok, creo que salió café. Acá está. Sí, muchachos. A ver, llegamos al 100. 86, cebo. Sí, señoras y señores. Sí, muchachos, muy bien. Jeje, llegamos. Yo me nombré que estaba justo ahí, los vi ahí. Me viste más raro, boludo. Te vi correr, digo, como ya te vi ahí, sí, así, te estaba viendo así. Pero qué onda. Dale. Sí, bien, ahí, bien, ok. Bien ahí. Ahí, mire. Bien, muchachos, no sé un. Pero nada, salió sin, acá lo estoy mostrando igual. Bien ahí, muchacho. Maxeo, ¿este también? Lo rompían, ¿no? Salió un 100, 86 de cebo, al lado de la pokeparada. Todas las personas que vinieron a buscar el 100, banda de gente vino a buscar el 100. Bueno, gente, termino el evento, cerramos el video con un 100, sí, justo porque te quedaban 2 minutos. Quedaban 2 minutos, ¿no? Para que termine el evento. Literal, en el último instante salió. Los estoy viendo, ahí tienen que suscribir acá abajo y darle like. Suscribirse, darle like, compartir. Todo tienen que hacer. Todo. Y así van a poder sacar sus 100. Van a ver. Una transferencia al Mercado Pago. Bueno, muchachos, a ver, vamos a despedir el video por otro lado.
gente. Acá tenemos mucha gente haciendo la fila para el tema de entregar la carta y tal de Nido. Yo lamentablemente hoy no me puedo quedar, tengo que ir a recital. Creo que le voy a despedir por acá el video de hoy. Muchas gracias a todos por ver el video. Recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más. Y vamos a despedir al Bomber también, que nos va. Bomber, Bomber, ¿se te quiere? Te vamos a extrañar acá en el canal, te voy a extrañar. Vamos a tener que salir a farmear algún día cuando vaya para Mendoza. Leche en Mendoza, ¿puede ser? Puede ser, ¿eh? Nada, muchísimas gracias. Mendoza 2024. ¿2024? Me sirve una locura. ¿Vacaciones 2024 en Mendoza? ¿Cuándo algún Community Day? Sí, ¿no? Chicos, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.